Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diana y les doy la bienvenida a este Facebook Live de Escena, creación de cómic. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Él es Antonio Alfaro, comic book y storyboard artist, dibujante de las historias de Garfield y series como Rick and Marty, entre otros grandes proyectos. Nos da mucho gusto de tenerte con nosotros, Antonio. Hola, Diana, ¿qué tal? El gusto es mío. La verdad es que es una gran sorpresa estar ahora al turno al BAT y con mucho gusto he preparado una pequeña masterclass, por así decirlo, en relación sobre todo a, a la parte de cómo puedo desarrollar una página de cómic, que en esta ocasión es Garfield, eh, algunos tips que me han servido durante estos 20 años ya de trayectoria en relación a contar historias, porque prácticamente eso me dedico a, a contar historias. Perfecto. Pues... Realmente nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, muchas personas estuvieron muy interesadas porque, justo, les interesa cómo es el proceso de crear un cómic y llevarlo ya a un medio impreso. Claro. Sí, súper bien. Eh, voy a tratar de ser claro. Eh, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Eh, seguramente, si me ven un poco nervioso, es que seguramente estaré nervioso. Pero ya viendo la pantalla y dibujando, crean lo que me siento como pez en el agua. Eh, la recomendación es estar atento, porque también vamos a tener unas sorpresas al final eh, de, de la transmisión, y bueno, eh, es platicarles un poco acerca de mi trayectoria, pero sobre todo el hecho de cómo llegar a la industria, ¿no? Quiero aderezar este en vivo un, hoy, un poquito con todo lo que yo he vivido en este transcurso, de cómo llegar, cómo se tocó la puerta, qué es lo que piden allá afuera, eh, hablando esencialmente del cómic profesional, Diana. Muy bien, pues estupendo. Entonces, eh, ahora sí te cedo la palabra y pues espero que ustedes, los que nos están viendo, disfruten mucho de este live y siéntanse con la confianza de estarnos preguntando. Vamos a leer sus comentarios y nosotros se los pasamos a Antonio y él con gusto las va a responder. Gracias. Bien, chicos, estamos esperando a que me puedan compartir una pantalla. Eh, pues bueno, tengo 44 años de edad. Eh, yo era un chico normal, creo que hasta los 20 en relación a que seguía una trayectoria de una carrera. De hecho, soy licenciado en mercadotecnia eh, en una especie como de título que tenía que lograr, eh, pero al final no me sentía yo como muy feliz. Y justamente este trabajo me llena mucho de felicidad porque estoy ilustrando historias, porque dibujo a mis personajes favoritos. Yo desde los 23 tuve la oportunidad de comenzar a dibujar y a escribir para Padrinos Mágicos con Butch Arman y Nickelodeon. Y he aprendido bastante en el tiempo y sigo aprendiendo en el camino. Y quiero mostrarles ahora eh, un PDF, una información. Eh, la gran parte que voy a mostrar es en inglés. Trataré de hacer una traducción muy rápida para que ustedes puedan entender. No quiero pasar todo el tiempo en una lectura, pero sí es importante que puedan comprender, comprender la raíz de cómo es que suceden las cosas y por qué. Cuando yo me entero que hay una convocatoria vía internet sobre que están buscando artistas para dibujar el estilo de Garfield, a mí me encantó la idea. Uno, porque uno siempre comienza con el tema de fan y no debe perder ese sueño eh, de esta ilusión de disfrutar las cosas, a pesar que uno ya esté ruquito y esta onda. Bueno, la verdad es que hay que disfrutar de, de todo y sin olvidar esta capacidad de asombro. En esta capacidad de asombro, yo elegí ser un dibujante cartoon, pude haberme convertido en un dibujante de anatomía increíble, que ¡ay! me costaba mucho trabajo los libros de anatomía, y luego empezaba con el tema del manga, y decía, claro, van a tener al siguiente mangaka que espera México, y era una porquería, o sea, no, 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 no me gustaba nada, y de hecho cuando empecé a dibujar mis primeros cartoons, ¡oh, la porquería! Y la diferencia es que esa porquería que yo hacía me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho el, el, el cartón y dije, bueno, si yo me siento feliz con este nivel de, de, de trazo, seguramente voy a ir mejorando, porque yo he escuchado siempre por ahí que la práctica hace al maestro y oh sorpresa, definitivamente la única receta es de tres pasos, ¿no? Uno dibuja, dos dibuja y tres dibuja. No, no hay otro método más que esto, ¿no? Eh, cuando yo me entero de esta convocatoria para buscar eh, la oportunidad de trabajar para Garfield Ustedes están viendo un documento donde dicen justamente que están buscando a un artista para que puedan dibujar historietas eh, en cómic para Garfield. Esto es para un cómic mensual publicado por Boom Studio, una de las eh, editoriales importantes en Estados Unidos. Y dentro de esto marcan la, la importancia de lo que ellos están buscando porque quieren coincidir el aspecto de los personajes como se establece en la tira de los periódicos y además en el programa de televisión. ¿Por qué? Porque van a reemplazar a artistas. Artistas que justamente no le están dando al estilo y al mood y a la idea de lo que se está buscando en el film del personaje. Cuando uno dibuja, chicos, y sobre todo en el tema cartoon, uno tiene que ser un dibujante muy especializado en entender los estilos. A veces vemos en dibujantes como en cómics de Marvel, de DC o de cualquier otra editorial como Image, que tú puedes de alguna forma interpretar trazos, tu anatomía y dices, bueno, este es mi estilo, ¿no? Y ese tipo de estilos gustan y son muy dinámicos, algunos son muy oscuros, pero al final de cuentas tienes tu propio estilo. Cuando tú entras a la, tama, la tema de cartoon, tienes que ser lo suficientemente bueno para poder entender e inmediatamente ajustarte a un modelo. Eso es una diferencia grande cuando eh, intentas estar de este lado. De hecho, eh, siempre, cuando había un cómic a nivel cartoon, regularmente siempre lo dibujaban los artistas que hacían la animación. Esto para poder conservar el look de los personajes. Pronto, a pronto, esos artistas dicen: Oye, ya es suficiente, me encanta, hago animación, pero ya no puedo hacer cómic. Así que empezaron a la búsqueda de artistas que pudieran darle al estilo cartoon. Por eso es que también no hay muchos. ¿eh? En, en México, yo puedo ubicar fácilmente a 10. O 15 eh, artistas consagrados a nivel cartoon, eh, realmente habemos muy poco por este tema de la exigencia del estilo, porque normalmente uno como artista de cómic para otro tipo de eh, editoriales o compañías, o bien para tu propio cómic independiente, el, lo, lo del tema del estilo es libre, ¿no? Pero insisto, aquí es un tema más de poder buscar este, este estilo. Eh, lo que piden aquí es que nos tienen dos páginas de prueba para que puedas tú resolverlo y prácticamente me daban dos días para lograr estas dos páginas. Era importante que lo que ellos buscaban era un trazo fino a lápiz con tinta. Esto ha trascendido mucho porque yo vengo de la vieja escuela, de estar dibujando a lápiz tradicional y mi cartoncito bien bonito con mi tinta. China, mis estilógrafos, mi pincel, y sentir este olorcito de la tinta, el sentir este rasgado del cartoncito, y de pronto, ¡pum! Vámonos a la parte digital. Y yo siempre he aprendido en esta carrera, chicos, que uno tiene que abrazar el cambio. Si uno no está dispuesto a seguir con el cambio, vamos a quedarnos en algún momento. Por eso, ahora, las etapas que estamos viviendo de esta pandemia, a algunos nos agradan los cambios, porque tal vez estábamos en una zona de confort o no queremos que sucedan estos cambios, la verdad es que hay que adoptar una filosofía de vida, de adaptar los cambios, yo siempre he hablado a mis alumnos dentro de escena, que lo más importante es también entender al artista en sí, no creamos herramientas de trabajo, esa no es nuestra filosofía, nuestra filosofía es crear verdaderos artistas que puedan aportar ideas, independientemente cuál sea tu estilo, si vas a hacer 3D, si vas a hacer concept, si vas a ser ilustrador, si vas a ser artista de animación, Siempre tratamos de buscar que en esa interpretación me puedas decir algo tuyo. Siempre que exista un tema de aportación a un storytelling, dime algo. No solamente que seas un sabiondo en la parte técnica, que sirve bastante, por supuesto, pero recordar que la tecnología siempre avanza, 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 avanza. Entonces es importante que ustedes puedan comprender que no solamente el uso de una buena herramienta, sino entender la causa de por qué tengo que estarlo dibujando cuando yo paso a la era digital con mi tableta, es, oye, espera, ¿quieres que haga los dos trabajos al mismo tiempo? Pues sí, son sus reglas. Si tú quieres trabajar para alguien, tienes que acostumbrarte y estar justamente adaptado para entender estas reglas. Esto ya son parte de los tips, chicos. Es lo que está viviendo la industria. Uno no puede llegar como un chico rebelde. Puedes llegar pintado tu pelo de rojo, tus aretes, andar en shorts, en bermudas, lo que tú quieras, en chanclas. Eh, pero lo que no puedes hacer es romper estas reglas del negocio, porque al final del día, todo lo que hacemos a nivel artístico, que es hermoso, se convierte en un negocio. No hay que olvidar eso. Si no se genera el negocio, no podemos existir como tal. Entonces, tenemos que justamente nutrirlo de muchas ideas y de buenas propuestas para que esto, comercialmente hablando, pueda funcionar y que sea divertido, ¿no? Eh, ellos hablaban en esta, en esta prueba acerca de algunas documentaciones eh, alrededor de páginas de internet que maneja Garfield y por supuesto mandaban un parte de lo que es el, el guión que querían eh, ver en estas dos páginas. Es, es muy curioso porque eh, en esta búsqueda de, de este guión, justo cuando me llegó la prueba, yo estaba viajando a la ciudad de Guadalajara. Tenía dos días para poderlo presentar y no tenía algo portable. Lo que tuve que hacer fueron pequeños sketch en mi cuadernito, y eso es un tip importante. No es el hecho de un blog o no es el hecho de decir, ah, pues es que se ve nice, ¿no? O se ve cool. Espero que todavía se diga cool y nice en estos tiempos, pero eh, el hecho de traer una libretita es buscar la idea inmediata, ¿no? Es poder retratar la vida misma para que nosotros podamos dibujarlo y cuando nos toque dibujar tal o cual pose, tengamos ya una memoria y un registro de lo que está sucediendo en la vida real. Entonces yo cargaba siempre mis libretitas, es también lo que recomiendo mucho. Cualquier lápiz, veroles, este, el más fino, ¿no? Este, Starbucks, cualquiera, o sea, es, me funciona. Entonces yo empezaba a bocetear y boceteaba en el aeropuerto, boceteaba en Guadalajara, regresé aquí a México y prácticamente no dormí una noche para poder cumplir. A lo mejor suena así de, ¡ay, este tipo se está tirando al hombro para llorar! Pero es en verdad, hay que hacer sacrificios en ese tipo de carreras y sobre todo ese sacrificio va enfocado y orientado hacia el objetivo realmente lo quieres porque viene esta prueba dije bah, me lo puedo llevar en cuatro días no hay reglas hay más artistas que están detrás de este trabajo y tú eres uno de los afortunados que te dicen a ver haz una prueba cuando yo ya había trabajado en pájaro loco cuando yo ya había trabajado en padrinos mágicos cuando yo ya había hecho eh, algunas cosas con DC Comics como Scooby Doo con el gran artista de Álvarez y aún así es, mmm, no estoy tan convencido. Y de pronto tienes que bajar tu ego al mil. Imagínense ustedes cuando uno hace un gran dibujito y dice, ah, yo soy el mejor del mundo. Y cuando me poco la empresa y dicen, oye, ¿cómo que me estás diciendo que una prueba si yo no soy el mejor? Ahora hay de pruebas a pruebas, tampoco es trabajar gratis. Pero es entender que esto es prácticamente el examen, ¿no? Para poder participar en esta audición, que se entienda de esa forma. Entonces estas dos páginas hablaba justamente de lo que querían con, contar y me mandaban muestras. Ellos querían acercarse a este estilo. Como lo ven, está bien bonito, tiene mucho drama, tiene uso de perspectivas, las hojas de modelo están increíbles. Y algo con el que me empecé a topar súper fuerte es con el, el tema del idioma en inglés. Si bien aún no lo domino por completo, hay cosas técnicas que puedo traducir. Sin embargo, el calor de que se trabaja del otro lado es, es tremendo. He pedido yo la ayuda, a quien le mando un saludo, espero que nos esté viendo, a mi gran amigo y socio Adrián Medina. Él es traductor de cómics para Editorial Camite y él entiende perfectamente que no es una traducción como tal, les ponen ese título, pero es prácticamente la interpretación adecuada de lo que está pasando en ese momento. Y yo me apoyo de, de este tipo de personas, siempre hay que rodearse. De, de gente es un equipo a pesar que tú estés solo en la máquina a pesar que tú estés solo en tu arte tienes que conocer y tienes que también compartir y tienes que apoyarte de gente que te puede ayudar en el camino no no se permitan estar solos no entonces Adrián me ayudaba justamente a la adaptación de algunas cosas a nivel caló para que yo realmente le diera el modo al personaje lo vamos a conocer más adelante entonces todo esto era lo que se buscaba me mandaban esta muestra ¿Por qué lo hacen así, chicos? Lo hacen para decir, si tú no tienes este nivel, ni te preocupes por mandarme algo, ¿eh? Es, tú mismo tienes que tener esta autocrítica. El cómic y cualquier trabajo artístico, tenemos que tener justamente ese botoncito de la autocrítica. Luego somos muy duros y tenemos un látigo de dos metros con, no sé, 10, 15 milímetros de anchura y se está pegando y con clavos, ¿no? No, 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 no. Ya afuera de por sí es difícil. Y si todavía nosotros en esta autoestima nos estamos flagelando, olvídense, siempre hay que tener una mente positiva, siempre hay que ver hacia adelante y, y saber si yo puedo dar ese nivel. Si no puedo, ¿sabes qué? No, gracias y lo sigo intentando, ¿no? Pero el tema es seguir adelante. Y en este camino, pues también me muestran lo que no quieren, porque si recordarán al principio de esto hablaban de despedir gente y así pasa. Si tú de pronto no entregas a tiempo, no entregas con calidad y cada día te esmeras para mejorar tu trabajo al anterior, es difícil. Y ahí está una vez más un tip más en relación, insisto, no solamente al cómic, sino al tema de la industria, hoy va a llover. Este, que seas tú muy autocrítico en este sentido de decidir si lo que estoy haciendo lo hago bien, lo tengo que cumplir a tiempo. Ese es un secreto indiscutible. De nada sirve tardarme 15 días cuando lo necesitaban en tres. Oye, es que no puedo hacerlo en, en menos tiempo. Perdón, tú no eres para este trabajo. O simplemente no te puedo dar tanto el tiempo. Entonces estás fuera de la empresa, insisto. Las empresas ponen sus reglas y si tú estás con todas estas eh, aptitudes y, y ganas de querer hacer las cosas, seguramente lo vas a poder lograr y quedarte mucho tiempo. Voy a pasarlo rápidamente, espero no aburrirlos con mi bla bla bla. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podré responder. Ellos mandan hojas de modelo. Wow. A mí eh, me encanta mucho el. Sí, Diana. Tengo una pregunta. Eh, Amparo Aguilar Martínez dice: ¿Por qué siempre tiene que haber unos co muchos colores en un cómic y por qué un cómic tiene que tener siempre firma? Ok. Gracias, Amparo. Saludos. Va, va, lo va a definir el estilo, del mood de que quieras del cómic. Hay algunos en blanco y negro increíbles. Hoy los podemos conocer en el tema de los mangas, que son en blanco y negro en su mayoría. Este Va a depender mucho del público y el perfil de la editorial. El hecho de que tengas firma pues es muy lógico en el tema de derechos de autor, que realmente se vea no solamente por el hecho del ego de presumir, sino una, una cuestión legal que dices, yo ese dibujo lo hice y que no te lo timen, ¿no? Ok. Bien, ¿alguien alguna pregunta para poder continuar? Eh, Joana Ramos dice, recomendaciones que me daría para anticiparme en este mercado. Ok, primeramente tienes que evaluar tu capacidad en relación a la tecnología. ¿En qué lo estás haciendo? ¿En papelito? ¿Lo estás haciendo en digital? Y que puedas dominar cualquiera de estas técnicas. Luego, armarte de un buen portafolio de trabajo. Aquí en Escena han hablado mucho del, del tema, seguramente podrás buscar. Por ahí algunos enlaces y después de ese portafolio empezar a buscar en redes sociales, no solamente nos sirve para jugar con TikTok, sino también nos ayuda bastante a poder presumir lo que hacemos de verdad de forma seria. Entonces yo pienso que el primer paso es creértela, el que el trabajo que tú tienes, poder solo mostrar al mundo y decir, "Yo cobro por ello." ¿Y qué es lo que tiene que tener presente alguien, o sea, en un cómic para que atraiga la atención? Eh, hay muchas cosas, pero primeramente pienso si lo puedo enumerar, son tres. Uno tiene que tener mucho dinamismo, siempre tiene que tener acción. Un cuadro a otro tiene que avanzar. Si de un cuadro al otro no me dice nada, estás muerto. Eso se llama storytelling. Tercero, debes de tener buenas composiciones para que este no sea aburrido, para que este sea atractivo visualmente, porque recordarán que el cómic, a diferencia de otros medios, por supuesto, y es muy lógico, no hay sonidos, no hay efectos especiales. Tú los haces, yo no sé ustedes y tal vez me juzguen como un loco, pero justamente el espacio entre un panel y el otro pasa magia, ¿no? A pesar que yo veo una página completa, me estoy llenando del cuadro, del solo panel. Entonces, el artista tiene que ser capaz de atraer tu atención en un solo panel e irte avanzando e ir descubriendo los secretos conforme pasa la página. Eso se llama ritmo o storytelling. Eso es lo mínimo que debe tener un cómic para poderse llamar cómic. Vale. Bueno, pues ahorita si nos hacen más preguntas, te las comparto. ¿Va? Te dejo. Gracias, Diana. Gracias. Y bien, entonces continuamos con la presentación. Me dan una hoja de modelo porque justamente eso es lo que quiere, ¿no? Apegarse, y esos son los personajes principales y un poco su historia de los personajes. Sus pesos, sus colores, sus gustos, qué no, qué no les gusta, cuál es lo que les hace molestar, y... Todo el show. Entonces todo esto, les repito, me llena bastante. Al principio de mi carrera yo coleccionaba hojas de modelo porque me encanta mucho la estructura de los personajes. Vean, aquí hay un estilo. Aquí el estilo sería muy obvio yo preguntarles qué característica ven en especial que está en todos los personajes. Es muy obvio y tiene que ser los ojos. A diferencia de este personaje del osito porque es un juguete. Todo el ser vivo que existe o coexiste dentro del universo de Garfield, una de sus características es el tamaño de sus ojos, y por ahí, si son observadores que seguramente sí, verán algunas arruguitas en los personajes. Esto hace que se sienta en tres dimensiones, que se sienta que está vivo, que se sienta que está, que está esponjoso. Lo podemos ver en, en las patitas de Garfield, eh, en, en su bracito, en Odie, en sus, en sus patitas, igual, en, en el cuello. Ese tipo de detalles son lo que nos ayuda a darle el estilo. Vean, por ejemplo, a, a John, ¿no? En sus pliegues, es un sus pliegues muy muy económicos. Sin embargo, existen. Insisto, tiene que ver con el estilo, porque lo que van a ver a continuación abajo es la gente que ya despidieron. Ahora les paso. Esta gente seguramente ya está trabajando en otro lado. Aquí es importante para medir el tamaño de los personajes en relación en proporciones. Si el personaje lo hago más largo, más chiquito, no es Garfield, simplemente va a ser alguien más de su familia, su primo, su hermano o un extraño. Tenemos que conservar muy bien el tamaño de ellos. ¿Qué estoy diciendo? Para hacer cómic, tenemos que estudiar el personaje. Antes de caer en el tema de la historia, este tip que puedo compartir es empápense completamente del personaje, conviértanse en el personaje. Pongas en el mood del personaje porque ustedes se van a convertir en esos actores. Es, me voy a poner la botarga de Garfield y voy a hacer ahora Garfield y ahora quiero lasaña y ahora quiero dormir y ahora quiero patear el trasero de Odie. Así suena súper loco, pero es parte de la diversión. Si tú no crees en esto y únicamente dibujas por dibujar, créanlo que pronto se van a aburrir y pronto van a dejar de hacerlo. Esto tiene que tener un tema de, de conocer, amar y hacer. Les decía sobre los despidos, ¿no? Aquí veamos más hojas de modelo. Si quieren consultar en, con sus amigos de Google, eh, pongan hojas de modelo, cartoon eh, o, o en inglés, eh, pueden ustedes encontrar este tipo de, de cosas bien bonitas que ya hoy lo tenemos. Hace 20 años no teníamos tanta información como la tenemos el día de hoy. Estos fueron los despidos. Se dan cuenta, intentaban darle al personaje. Hablamos del dinamismo hace un rato, hablamos de que entre cada cosa debe de pasar, aquí el fondo de pronto desapareció en este cuadro 2. Los personajes cambian de cuadro a cuadro, eso es imposible, ven este este John del cuadro número 2 al John que estaba acá, son diferentes Johns. Hey, qué está pasando? Entonces, esto no vende, esto no ayuda a conservar una licencia, esto no ayuda en absoluto al fandom, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí querían hacer el, el clásico John de, de, de los setentas pero no se adapta. Ven el tamaño de, de, de los gatos, del perrito, de Odie, ¿no? Todos parecen que son peluches, que no son personajes. Entonces tiene que involucrarse un tema de volumen, pero sobre todo algo bien importante, y ahí les va otro tip, tiene que ver con la actuación. Tiene que ver cómo yo actuaría ese personaje para yo poderlo actuar como tal. Si creen que el trabajo del dibujante es, ah, ya soy buen dibujante y ya lo logré, creo que apenas hizo el 10% de su camino. Entonces, nada de esto querían verlo. Bien, chicos, hasta aquí alguna duda porque voy a pasar a la siguiente pantalla, donde les voy a mostrar definitivamente lo que es un guión eh, que me permitieron presentarlo para este live directamente del de estudio de Boom. Para ustedes, eh, les comento que llevo ya cuatro años dibujando Garfield como eh, dibujante oficial y muy orgulloso mexicano, eh, en el cual, bueno, voy a tratar de no ser tan presumido, pero luego hay que cacarear un poco el tema del éxito porque ha habido muchos fracasos detrás, ¿no? Diez fracasos y un éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a mostrarles ahora otra pantalla, voy a detener esto para que les dé tiempo de formular sus preguntas y voy a compartir otra pantalla. Max Mata nos pregunta: ¿eh, ¿Cuál es el género que mejor se maneja en el medio del cómic? ¿Acción, terror, comedia? Sabes, son, son por temporadas, definitivamente. Hay, hay sellos editoriales como, como Marvel y DC, que su fuerte, por supuesto, son los superhéroes, pero hay otras editoriales independientes como Dark Horse, como Image, mismo The Walking Dead, que, que es de la gente de, de Image. Maneja el, tenero, el género de terror y es increíble. Les voy a pasar como, como un dato a, a nivel merca por, por mi vocación. Cuando tú quieres crear un cómic y de pronto eh, ya existe, vamos a hablar del género de terror, ¿no? Pero hay muchos en el género de terror, entonces ya no voy a ser el número uno. Entonces lo que tengo que hacer, chicos, es crear una categoría para que de esta forma yo pueda lograr ser el número uno. Es decir, voy a contar de terror. Pero qué tal si hago zombies? Pum. Ya tienes ahí una categoría. Oye, quiero hacer cartoon, pero quiero que eh, crea una categoría psicológico, eh, psicodélico, eh, si, psicodélico, perdón, y loco con ideas muy fuertes. Y voy a hacer Invader Zim, ejemplo, ¿no? Entonces va a depender muchísimo del tipo de editorial en el que te encuentres o tu mercado. Yo, por ejemplo, me gusta mucho mi mercado infantil. Yo siempre cuento cuentos o hago historias o hago storyboard para eh, shows infantiles. Me llena mucho eso. Si de pronto me presentan algo un poco más serio, seguramente lo haré, pero no lo disfrutaré tanto. Lo haré por, di por dinero, ¿no? Pero, pero no lo haré tanto en ese disfrute que al final lo que sí necesito es disfrutarlo para poder llegar a, a, a buen puerto. Entonces, va a depender mucho de las tendencias. Actualmente estamos viendo muchos superiores con el tema de las películas, pero siempre ha habido detectives, siempre ha habido vaqueros, siempre ha habido extraterrestres. Entonces, el género que tú busques, busca siempre una subcategoría para que tú puedas ser el número uno. Okay. Y Samuel nos pregunta, ¿algún libro que recomiende para el manejo de expresiones en los personajes? Sí, el mejor libro está enfrente de tus ojos. Es todo lo que tú ves vivo, agarra a un familiar, dibuja a un vecino, si ahora que podamos salir, aprovecha, porque éramos felices y no lo sabíamos, tratar de, de, de buscar estas expresiones, recuerden que si en el tema de cartón creen que van a estar dibujando todo el tiempo cartón no es cierto estamos dibujando expresiones que existen en la realidad tristeza enojo no eh, el tema de sonreír entonces tenemos que buscar eh, lo que pasa en la vida eso es lo más barato que podemos eh, ver ahora en libros en libros hay muy buenas recomendaciones so, sobre todo hay un libro de Will Eisner eh, que se llama el arte secuencial y ahí ven unos apartados increíbles acerca de las expresiones eso es lo que yo podría recomendar de primera mano. Ok, y otra pregunta para dejarte de continuar, de César David Razo nos pregunta: ¿Al desarrollar un cómic también se hace un guión y un storyboard? Sí, es un, un proceso de preproducción. Antes de tener un guión o un storyboard tienes que tener una idea. Esta idea la tienes que ser capaz de transformarlo a un guión eh, técnico donde puedas hablar. Del exterior donde suceden las cosas, del interior donde suceden las cosas. Ahora, con esta eh, pantalla que vamos a mostrar a continuación, habla justamente de cómo describir cada escena. Entonces, ya tenemos una idea de contar un cuento y ahora qué transformar en un guión técnico. Y esto lo transformamos, si hablamos de cómic, en lo que se le llama un, unos bocetos, un sketch. Y si hablamos de storyboard, unos thumbnails para poderlo llevar a bordo. ¿no? Pero al final del día. En algún momento, cómic y storyboard comparten algunas cosas muy muy similares. Sin embargo, ya en la práctica y en la técnica están totalmente alejadas, ¿no? Va a pasar el tren, es mi tren personal que <laughs> viene y se estaciona. Este es el que me lleva todos mis cómics al otro lado. <laughs> eh, muy bien. Lo, lo, lo que lo que es importante dentro de este negocio, repito, es un tema de práctica, práctica y práctica. Eh, no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Eh, tenemos uno de Hikari Squire que dice: ¿Qué se siente ser un maestro increíble? Ah, muchas gracias. No, hombre, pues, pues si lo dices tú, a mí me halaga mucho, pero siempre intento divertirme, siempre intento aportar porque yo creo en la comunidad. Porque cuando yo inicié esta aventura, que fue hace 20 años, había muy poca gente a mi alrededor que me podía ayudar porque era muy hermético. En algún momento, y es mi propia experiencia, eh, el cómic realmente lo empecé a dejarlo porque era una comunidad muy pesada, no se trataba por igual. En Estados Unidos no me dejaban hacer portadas porque yo no era famoso y entonces lo que hice fue irme a la industria de la animación y llegué a casa. Es, es increíble. Sigo amando cómics, sigo dibujando Garfield, ahora que pasa a ser licencia de Nickelodeon, pero, pero lo más interesante es un poco la industria. ya que estar en la industria que te... Que te Ayuda. y Yo Perfecto. quiero ser de esas personas que ayudan. Vale, pues eh, Antonio, me voy a, voy a seguir al tren <laughs> sí, y sí, te sí, dejo para que sigas ah. con la charla. Gracias. Bien, pues espero no estaros aburriendo. Ya llevamos un poquito más de 20, 30 minutos. Y lo que van a, a ver a continuación es un, un guión original. Eh, este guión está, por supuesto, en inglés y nos habla, habla sobre una serie de cómics que se llama Regreso a Casa, donde es una, uh, el capítulo es el capítulo 2 de seis capítulos, donde curiosamente hacen un intento para poder llegar a otro tipo de mercado. A ver, vamos a entrar en un caso muy polémico. ¿Alguien sabe, por ejemplo, lo que intentaron o hicieron con Thundercats en el reboot? han visto lo que han hecho en estos reboots o estas reinterpretaciones de los personajes, justamente esto se hace para buscar otro, otros mercados. A mí me sorprendió muchísimo lo que hicieron con tortugas ninja, ¿no? Han sufrido, por lo menos yo ya llevo cinco o seis generaciones en cambios de las tortugas, ¿no? Hoy, hoy es brutal y todavía hasta compro sus juguetitos. Eh, trato de verlos como mero entretenimiento, pero si me a, aboco un poco al tema fan. Diría, ah, ¿dónde están ellos? Porque les voy a poner una bomba, ¿no? Para que lloren. Este, pero, pero la verdad es que estamos hablando otra vez de un mercado. Esto que voy a mostrar habla justamente de ese nicho. Eh, es un cómic de una serie, espero que se alcance a, a ver, donde se reinterpreta a Garfield en diferentes estilos. Qué curioso, estaban buscando, ah, gracias, estaban buscando artistas. Voy a abrirlo. Que le dieran el estilo de Garfield, pero aquí están jugando con un estilo muy Steven Universe, muy hora de aventura, justamente para buscar este tipo de mercado. Y se vale, porque ellos lo anunciaron. Vamos a hacer cosas locas en estos seis números. Pero para que ellos mismos no se, se, se estén eh, dando golpes de pecho o ir en contra de sus reglas. Podemos colocar otra vez la pantalla del guión, por favor. Para que no vayan en contra de sus reglas, gracias. Eh, tratan de que una parte regrese a la realidad de Garfield. Síganme esta idea. La realidad de Garfield es el modelo que vemos en las caricaturas y en las tiras cómicas. Ese es su universo. Cuando él sueña y en este caso hacen eh, un traslado hacia otro estilo, significa que está en otro universo paralelo o está jugando con su personalidad, pero tiene que establecer que el personaje primero, toda la historia está en base a su propio universo. Bueno, espero que me haya dado a entender. Lo que están viendo a continuación es la página 1, que es la que vamos a trabajar, donde dice lo siguiente, esta es una secuencia de la trama que utilizaremos en Garfield en el modelo dibujado por Antonio Alfaro. Es decir, a mí ya me catalogan como el tipo que soy capaz de no solamente dibujar a Garfield, sino ya impuse un modelo, ya puse un estilo. Insisto, a lo mejor suena muy prepotente de mi parte y me disculpo por ello, pero yo pude aportar. ¿Recuerdan el inicio de esta charla? Es aportar ideas. Ya domino tu estilo y ahora voy a dar pequeñas cosas. He creado algunos gestos, he creado algunas manías del gato. ¿Por qué? Porque cuando yo dibujo Garfield, yo soy Garfield y veo las cosas alrededor y me permito que el personaje me lleve. Ahí me encanta esa faceta. Descubro que como fan me gustaba, pero como creador detrás del telón, ¡oh! es una fantasía increíble. Siempre andamos volando, ¿no? Es en verdad una sensación muy muy bonita al saber que tú puedes lograr eso. Entonces para mí me llena de orgullo el hecho de que en las notas digan, hey Quiero el modelo de Antonio Alfaro, ¿no? Eh, inmediatamente después, en esta, en esta nota, lo primero que tienen que hacer, y ahí les va otro tip, es se le llama lectura de guión y rompimiento de guión. Yo recomiendo siempre, porque el dibujante amateur siempre dice, ah, con una leída yo ya quiero dibujar y voy poco a poco. No, 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 no. Mínimo cinco leídas, chicos. Cinco leídas a un guión. Y en cada pasada de lectura, hagan notas en sus libretas de sketch. Para eso sirven estas libretas. No solamente para presumir que soy hipster artístico, sino que realmente tenga esta función. Entonces, hago notas visuales, que es lo que quieren, porque más adelante tengo que utilizar un sistema llamado moodboard. Es decir, yo no sé cómo es una casa de los ángeles, yo no sé realmente, porque no lo tengo en la memoria, a mí me piden dibujar el planeta Tierra. Intento lo dibujar ahora en casa, o dibujen un bote de basura. Si no tienen una referencia como tal, créanlo que el confiar en su memoria vamos a fracasar. Tal vez algunos son muy hábiles y de inmediato lo tienen, que bien. Pero la gran mayoría necesitamos de referencias para que eso se sienta, a pesar que sea un universo de caricatura, que se sienta vivo. Si ustedes creen que el dibujar un personaje ya es suficiente, tengo que trabajar en el fondo. El fondo también tiene que decirme algo, tanto en la composición como en un tema de un personaje secundario todos los fondos todos los props tiene que ser justamente trabajado en este sistema de un personaje secundario si yo me lo menosprecio esa misma reacción lo va a tener el público es decir ah mira ni se parece ventana no esos son tips que puedo yo proporcionarles a ustedes si quieren dedicarse a este medio o quieren perfeccionar su técnica les va a ayudar muchísimo bien tenemos algo que nos dice que el resto de, de, del dibujo será por dos artistas y habla sobre el panel uno. A ver, voy a pasar rápidamente esto. Yo verifico en esta lectura cinco veces para identificar de esa página cuántos paneles. Normalmente, el guionista o el escritor de este tipo de historias en cómic es capaz, ya tiene una previsualización en su, en su cabeza, platicado con su editor, de la composición. Muy pocas veces, insisto, va a depender de cada casa editorial, te permiten que tú diagrames los paneles a tu modo. Muchas de las ocasiones, y más en este medio cartón, te dicen explícitamente cuántos paneles quieren ver. Aquí hay un panel 1, es decir, un cuadrito, panel 2, panel 3, panel 4, panel 5, panel 6. Voy a necesitar seis paneles para poder lograr este guión. Ok, ¿qué hago? ¿Soy cuadrado? ¿Así lo hago? ¿Qué ustedes, chicos? Hay un pequeño espacio dentro de un guión, que es lo que muchas veces hablamos en storyboard con los chicos que estamos en clase, acerca de que un storyboard no se traduce, un storyboard se interpreta. Y lo mismo tiene que ser con el cómic. Yo tengo instrucciones claras, pero tengo que interpretar para poder proponer. Si yo no interpreto, me convierto en una máquina, insisto en ese tema. Tengo que tener cultura, tengo que tener información, tengo que tener conocimiento de causa para poder hacer propuestas que ayuden a la historia, no que la echen a perder. De pronto me dicen Garfield volando y yo lo quiero ver arrastrado. Oye, pues ya te estás pasando de creativito, ¿no? No, lo que buscamos es que se vea volar espectacular, como lo tienes tú en la mente, ¿no? Y si vas a utilizar un, una página completa, se la propones al editor y dices, oye, si me estás diciendo tres paneles y volar espectacularmente, ¿qué pasaría si lo hago en uno solo, que, que es una, una página completa en, sp en Splash Page, y los otros dos cuadritos los mando más adelante y lo acomodamos, ¿no? Y el editor va a decir, claro, yo no me lo imaginaba, tienes razón. Dale, ¿no? O definitivamente te va a decir, no, coño, tú, date. Pero lo importante es que ustedes comuniquen lo que tienen en, en, en mente, ¿no? En este caso, vamos a diseñar una página de seis paneles. Vamos a, a, a ir panel por panel para tratar de descubrir qué es lo que me está diciendo. Trataré de ser muy rápido para que no nos gane el tiempo. Y aquí habla sobre un medium shot o, o un medium en el panel. ¿Qué es esto? Son cortes y acercamientos que les voy a mostrar en unos cuantos minutitos. Síganme la onda para este, para este primer panel, ¿no? Es un medio eh, medium shop de Garfield dirigiéndose hacia el espectador. Sus ojos están muy abiertos y está hablando con entusiasmo. Garfield, ese top significa que Garfield realmente no habla. O sea, jamás ha habido una comunicación de, de Garfield con, con, eh, con John, jamás. Ese es su mundo. Tal vez medio lo interpreta como nosotros interpretamos a nuestras mascotas, pero entre ellos se comunican super chido. Entonces, cuando hay un marca significa un pensamiento, significa que Garfield está hablando en globo de pensamiento. Para hacer cómic hay que entender ciertas nomenclaturas, que es un panel, que es un globo, que es una onomatopeya, que es un cuadro de texto, que es una guía de, de panel, eh, que es un pie de página, que ese tipo de tecnicismos es importante y hay un, libros de, que nos puedan ayudar mucho a esto, hay un libro, yo mi, mi referencia inmediata es Will Eisner, es, es un gran maestro. Eh, hay otro artista que se llama Scott, ahora he olvidado un poco su, su nombre, espero que alguien me ayude en, en el chat, este, que también habla acerca de cómo desmenuzar el, el cómic y entender estas nomenclaturas. Bien chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Te comparto otras preguntas. Sí, Diana, por favor. Dice Belén Velázquez: ¿Hay un formato de guión para cómic? Y, si, y también, si tengo un guión que narra mi historia con diálogos, ¿cómo lo transformo a una planeación de cómic? Ok, yo le recomiendo mucho tomar cursos de, na de narrativa, pero como tal, un formato es simplemente entender dónde suceden las cosas como establishing, desde el hecho de poner exterior o interior o en una montaña, siempre hay que decir dónde sucede la historia. Después vas desglosando panel 1 y como tú quieras como escritor ver compuesta esa página. Si tú no tienes ni idea, le dejas al criterio del artista dibujante que lo haga, pero tienes que dejar muy claro lo que son acciones. Una vez que tú declaras una acción, después haz un diálogo. Lo que no deben de cometer, por favor, en este negocio del cómic cuando estamos uh, haciendo un guión, imagínate esto. El, la acción como tal te dice... Como ahora lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Si dice pan, panel uno, te da las instrucciones, es decir, la acción. Si tú le pones en panel uno, quiero eh, auto que va persiguiendo a una persona. Listo. Luego, en el cuadro de texto que sí va a leer el lector, como tal, o el público dice, y entonces es perseguido por un auto. Y entonces encuentras un choque, ¿entiendes? Lees auto persiguiendo a un tipo. Y eso es lo que vas a dibujar. Qué aburrido. Entonces, mejor pide un close-up del tipo sudando y salves un efecto de luz donde ve que lo está persiguiendo un auto como tal, ¿no? Es, es no chocar con ese tipo de cosas. No enfrentes acciones contra acciones. Explica bien qué es lo que quieres y en tu cuadro de texto de apoyo visual, narra. No cuentes lo que va a haber dibujado, si no sería horrible. Eh, Salomón nos pregunta, hola, ¿conoce alguna editorial que se dedique al mercado infantil educativo? Este, sí, todo, si te vas una vuelta a la, a la filig a la feeling de Guadalajara hay bastantes editoriales, este, Trillas, ahorita se me viene a la mente eh, La Luz, eh, Planeta. Hay, sí, hay muchas, muchas, muchas editoriales, afortunadamente, pero sobre todo para cuento mucho cuento para, para ilustrar y es un gran mercado también y vale mucho la pena poderlos explorar. Ok, y la última de este bloque, Salvatore Medina dice, tienes un estilo súper bonito, ¿a quién admiras de artistas del cartoon? Ah, súper, yo les llamo padres artísticos, es cuando estoy muy deprimido regreso a, a, a verlos. Por supuesto, uno de mis dibujantes favoritos es Bruce Tim, creador de la serie de Batman Adventures. Me gusta mucho el trabajo de Eric Larsen, quien dibuja Savage Dragon, Hombre Araña antes. Me gusta mucho el trabajo de Butch Harman, eh, cómo como, como él invita a las acciones. Me, me gusta mucho el trabajo de Darío Brizuela, es un argentino, que está hoy como muy de moda en DC. Me gusta mucho Dey Álvarez. Aquí en México me gusta mucho el estilo de Ricardo García Micro, el de, el de Juan L., este, el de Fernando Peniche. Eh, hay, hay como este tipo de estilos que, que me encantan, que son muy limpios. Yo algún día quisiera llegar como a esos niveles. Gracias, Antonio. Pues seguimos. Bien, gracias. Trataré, repito, de ser un poco breve, pero sí consistente para poder esto ya verlo dibujado rápidamente. De hecho, como pasa en cualquier programa de cocina, ya lo traigo hecho. Pero nada más es explicarles cómo es que se resuelve, ¿vale? Porque luego el tiempo apremia un poco. Entonces aquí en el panel 2 nos dice que Garfield levanta su dedo y dice, hey, esperen, falta algo. Luego en el panel 3, voy a subirlo un poco. En el panel 3 dice, Odie asoma la cabeza, tiene un palo en la boca. Garfield frunce el ceño y lo saluda. Garfield, no, lo que falta no es jugar contigo, Odie. No ves que estoy tratando de contar una historia. Así yo me lo leo, ¿no? Trato de, de, de seguir lo, lo que hace. La gente del doblaje, ¿no? Luego el panel 4. Eh, Garfield camina hacia el lado izquierdo del panel, su dedo está en el aire y Garfield dice: Sé lo que falta. Y, y sale del cuadro, seguramente. En el panel 5, una misma puesta en escena y Garfield no está en ese panel. Es decir, se acaba de ir de ahí. Cada panel tiene que ser capaz de ser visto en un lente. Imaginen ustedes que en ese cuadro representa un lente, aunque muchas veces este lente es un poco extraño porque son verticales, son muy grandes y nada que ver con un lente de cámara, cinematográficamente hablando, pero es importante que en ese cuadrito hagan ustedes magia y entiendan que visualmente ese va a ser el espacio que está viendo nuestro lector. Es más, es hacia donde queremos que vea, no otra cosa. Y entonces encontramos temas como mucho más rudos, como el punto focal, no, el tema de la composición el ritmo de la ilustración. Todo esto no se aprende en un año, son muchos años de experiencia, pero sobre todo el tema de tropiezos. Yo creo mucho en la parte del tropiezo. Yo para poder llegar aquí tuve que pasar una serie de fracasos, una serie de engaños, y lo único que me mantuvo a sano y salvo es creer en lo que yo quiero hacer. Siempre he creído que en algún momento lo voy a lograr, yo estoy peleando duro para que así sea, con honestidad y con responsabilidad. Pero sin perder esta capacidad de asombro, chicos. Entonces, tenemos el, el panel 5, donde pensábamos que Garfield ya no está en ese plano o en ese panel. Y en el 6, Garfield está entrando al panel con una bandeja con una gran pila de comida: un sándwich, hamburguesas, elote, perros calientes, rebanadas de pizza, un plato de salsa, una bolsa de papas, fritas. Un... Ah, es como yo, ese Garfield. Eh, crema batida y una cereza, ¿no? Hasta el final, como para la dieta. Y entonces Garfield dice, mmm, no puedo contar una historia sin un pequeño refrigerio. Pff, claro, ¿no? Bien, ahora el programa. Entonces, ya tengo un poco la idea de lo que está pasando. Cuando yo tengo este poco de, de idea, lo que voy a hacer ahora es utilizar una herramienta digital que la recomiendo muchísimo, que se llama Clip Studio. Clip Studio antes era Manga Studio, ahora ya es más rimbombante, ¿no? Entonces voy a utilizar esta herramienta. Yo la utilizo a niveles super básicos porque es lo que necesito. Trato luego que no todo lo haga el programa, ¿no? Líneas de perspectivas que ayudan, yo no lo hago caso y siempre trato yo de utilizar mis herramientas artísticas y no dejarle todo, todo a la máquina, ¿no? Para que esto se vea un poco más, más orgánico. Bien. Voy a compartir ahora una pantalla. Yo de este lado estoy viendo el guión y voy a irles traduciendo un poco la manera en cómo yo voy a llevar a cabo esta página, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir en estos momentos y ahora voy a compartir la pantalla de, de Clive Studio, esperando no tener una bronca de delay, porque luego la herramienta tecnológica nos, nos traiciona. Bien, el formato de, de una página, en este caso para, para Garfield, para que nos dé este formato, que es un formato como tradicional de cómic, si ¿sí lo ven, eh, tiene 1375 por 2087 píxeles. Esa es la, la medida eh, regular de todos nuestros cómics. En formato americano, desgraciadamente así se, se llama, no no podemos decirle formato mexicano o sueco, tiene por nombre un formato americano, o por lo menos yo así lo conozco. Dentro de ese formato tiene que haber cajas de seguridad, porque si vemos el cómic, el cómic tiene formatos de impresión que pasan guillotinas para cortarlo, porque esos son pliegos de papel, son pliegos enormes, y esto ya se encuaderna. Entonces, para que la guillotina no vaya a causar algún daño, Siempre se guarda una caja que es un safe seguro que me va a ayudar a que eso no se vuele. Es lo mismo que pasa con storyboard al trabajar con safe. Si yo paso del safe voy a tener la certeza que eso no se va a ver en pantalla, de acuerdo? Entonces repito las medidas de 1375 por 2087 píxeles, eh, normalmente en 300 dpi para poder aguantar muy bien la resolución, ¿vale? Entonces. Vamos a ponernos a trabajar rápidamente y lo que voy a hacer es pequeños trazos en planeación de ideas. <coughs> Espero que se alcance a ver bien. Voy a poner como varias estructuras. Y tengo que ser capaz de trabajar de general a lo particular. Si yo intento dibujar panel por panel, van a morir en el intento, chicos, porque no estamos viendo toda la película. El cómic, a pesar que tenga una lectura de panel por panel, no se vayan con la finta, ya no somos lectores, ya no vamos a ser fan, ahora vamos a convertirnos en profesionales. Y lo que necesitamos es ver todo el aspecto general, toda la maquinaria, para que después esto funcione de manera particular. Entonces, como recordarán, estábamos en un, en un panel 1 y en este panel 1 me piden un medium shot. O un medium del personaje. Oh, maldición, ¿qué es eso? Bueno, quiero compartirles un material que he preparado especialmente para, para este en vivo. Espero que todavía tengamos algo de tiempo y que nos, no los esté aburriendo y que esto pueda ayudarles en su carrera en un futuro. Esto le llamamos un extreme close-up. Estos son acercamientos que hacemos a los personajes en todo esto. Aplica para este personaje y todos los personajes porque es un lenguaje universal para poder entender estos cortes que nosotros visualmente ya estamos acostumbrados tanto en cine como en televisión, como en YouTube, como en cómic. Todo el medio gráfico se rige bajo estas normas de cortes y acercamientos. Esto, si me piden un extreme close up, es lo que voy a alcanzar a ver. Este cuadro me dice algo, desde desde ahí el encuadre me dice, "Hola, chica, ¿no me quieres invitar una lasaña?" ¿Entienden? Se siente súper fuerte, se siente poderoso, ese encuadre ya es ganador. Luego voy a buscar un close-up. En este close-up vemos parte del, del personaje a, a nivel hombros y tal vez aquí te dice: hey, tenemos una cita, ya es menos duro, ¿no? Pero puedo ver un poco sus intenciones. Esto se le llama un close-up. Entonces vemos cómo crece de un close up extreme y esto se abre a un close up que se corta justamente en los hombros. Luego vamos a conocer el medium, pero el medium tiene tres, tiene, tiene una categoría de close up. Este es el que más me gusta, que es como a la, a la barriguita, ¿no? Donde podemos ver, eh, este me ayuda bastante para yo mover manos. Este es un espacio ideal. Para, para yo trabajar en esos espacios, para no estar trabajando en vano cuando esto no es importante. Recuerden, tenemos que buscar la forma más económica para que el público entienda lo que voy a hacer. Si le doy información que no es importante, se va a aburrir y va a cerrar ese cómic y le va a dar chance a otro que sí le dé esa oportunidad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esos cortes y acercamientos, chicos. Es un medio un close -up. Luego lo que hacemos y tenemos un medium shot. También ese es uno de mis favoritos, es un, es un buen recurso, sobre todo cuando hay otro personaje que, que interactúa con, con, con él. ¿no? ¿Qué hubo, compa. Esto está increíble, nos da un bastante espacio para poder tener dos personajes o tres al mismo tiempo. Ese es el medium shot. Pero también tenemos un medium long, un poco más largo a nivel rodillas este para mí me, me gusta también mucho sobre todo para un tema de expresión corporal un poco más detallada del, del cuerpo me, me gusta mucho también se utiliza para un tema como de caminado para que podamos ver eh, sobre todo las líneas de horizonte y es algo bien importante es algo que aprendí eh, muy, muy de una forma muy dolorosa se los voy a mostrar eh, cómo es esto Siempre se manejan líneas de horizonte. Entonces vamos a pensar que aquí tengo el 0 y aquí tengo el 100 en una línea recta, ¿va? Y entonces en esta línea recta, aquí está tal vez el 50, ¿no? Y así nos vamos. Eh, si yo pongo una línea de horizonte que esté justo en el 50, es muy alto, es muy arriba. No existe ese tipo de perspectivas. Lo que yo recomiendo siempre es trabajar aproximadamente un 30%. Y así tener encuadres mucho más, más simpáticos y reales para poder dibujar aquí tal vez una ventana con su, con su cortinita. Tal vez de este lado hay una mesita y tenga un florero. Tal vez por aquí tiene un cuadro. Ajá, tengan cuidado con el tema de tangencias, es decir, si este cuadro está aquí encima, ya le dimos en la mouse a la composición, porque está estorbando el personaje. Entonces, es, si realmente quiero meter un cuadro que me ayude un poco a la composición y al ritmo, tengo elementos, tengo elementos, tengo elementos y tengo elementos, prácticamente lo que se conoce como, como estas reglas de, de tercios, ¿no? ¿Sale? Repito, todo tiene su maña, todos tienen su técnica y es cuestión de estudiar y enfrentarse a este tipo de errores. Estamos en el medio de un long shot para poder entender el lenguaje y después ya tenemos lo que es el full shot. Es la manera, normalmente, este tipo de cuadres nos ayudan mucho cuando son personajes que vemos por primera vez en la página o en algún momento que no los conocemos para poder entender todos la nomenclatura del personaje. Entonces, rápido, extreme, close up. Medium, medium shot, medium long shot y nuestro full shot, long shot o plano general. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo información suficiente para poder entender lo que me está pidiendo mi guión en relación a estos planos. Entonces continúo de esta forma. Yo voy a, a trabajar algunas ideas pensando, ¿se acuerdan cuántos paneles nos estaban pidiendo? Seis. Ya voy a terminar, chicos, voy a hacerlo muy rápido. No sé, si, Diana, si tenemos algo de tiempo o podemos resumir algo más. Sí, todavía tenemos tiempo. Ok, preguntas. Sí, eh, Néstor Pineda dice, ¿cómo puedo saber en qué parte de un personaje debo agregar detalles? Sobre todo cuando los acercas mucho. Los close-ups o los ins, famosos insert nos, nos lleva mucho detalle. El resto, la verdad es que... Es algo que te puede engañar la parte digital. Tú a lo mejor trabajas este tamaño, pero estás acostumbrado a trabajarlo así, enorme. Y luego cuando lo reduces, realmente ni siquiera hay que tener el tema de, de tanto detalle. Y me pasó por experiencia, porque yo estaba dibujando una casa con una chimenea y le estaba dibujando hojita por hojita. Así, neta, hojita por hojita. Me, me clavé un chorro, ¿sí? un chorro, un chorro, un chorro, un chorro, un chorro, que era una especie de hiedra y al final, cuando se publicó, todo esto se perdió y lo ensució. Así, ah. gacho. Gacho. Ah, pero yo trabajaba súper genial. Y decía, no, hombre, y aquí tiene una raíz y crece y luego da una vuelta y luego aquí vive una fruta feliz, ¿no? No, mangos. Cuando, cuando se reduce, se, se olvida este detalle. Lo mejor es trabajar. Si, si estás trabajando en un, en un acercamiento, ahí sí, entonces una uña, ¿no? Acá, como de Rindy Stimpy, ¿no? Y aquí hay hongos y todo, y aquí está estrellada. Y entonces aquí sí trabaja el detalle, ¿no? Porque lo vas a apreciar. Eso es lo que yo puedo recomendar. Y si eso lo traducimos en horas, por ejemplo, en tiempo, ¿cuánto, cuánto tiempo te lleva hacer como, por ejemplo, los detalles que nos comentas de la... Tienes, tienes que ser capaz de organizar antes de que tú te enfrentes a, a trabajar, tienes que saber perfectamente tu ritmo de trabajo. Hay veces que nuestro reloj biológico nos traiciona en relación a los tiempos. Tú tienes que ser capaz de resolver algo tan sencillo o algo tan complicado en el mismo tiempo. Okay. Eh, Alejandro Ojeda dice, ¿qué nos puedes decir sobre la industria del cómic en México? ¿Qué tan fuerte la ves? ¿Quiénes son los mejores exponentes y hacia dónde crees que se dirige? Realmente hay muy poco eh, a nivel editorial empresa, sin embargo, en autor ha crecido bastante. Hay una página que recomiendo mucho que se llama Central Fiction. Este, ahora lo voy a poner aquí. Ellos están comprando, de hecho, eh, cómics, es decir, tú les vendes ideas y te ayudan a producirlo y se pueden hacer ahorita de forma digital. Repito, la tecnología nos ha ayudado tanto que hoy puedes ver tu sueño hecho realidad y poderlo comercializar a nivel digital. Hoy, por ejemplo, existen convocatorias como Pixelatul, eh, eh, tienen una, uh, un concurso llamado secuenciarte, donde ayudan justamente a ver tu cómic, tu propuesta, te dan dinero para la impresión y tú ganas de esa impresión. Entonces, si me hablas a nivel eh, empresarial, está, está por la calle, en verdad por la calle, nos domina mucho el tema de traducciones, que está chido, pero no, no, hay, no hay nada de autor y hay, hay zonas independientes muy bonitas, échale un ojito a Central Ficción. Okay. Y bueno, ahora en la contingencia, contingencia hemos visto pues, cierta inestabilidad laboral. Eh, leí un artículo que decía que muchos artistas, en lugar de perder pues, su trabajo, han aumentado la carga para poder trabajar remotamente desde sus casas. ¿Tú cómo ves eh, la carrera de, de un yo, artista? Yo no, yo no sabía que había pandemia. Tú sigues trabajando <laughs> todos los días. <laughs> trabajo... Salvo porque no, boda, no doy clases ya físicamente por ese tema, pero creo que uno como artista son horas nacha, eh, el estar ahí trabajando, trabajando y la pasa súper lindo. Quien no la puede pasar súper lindo de más o tres o cuatro horas, es difícil que te dediques a esto. También somos unos apasionados locos, ¿no? Hay que tener un equilibrio, porque luego viene este tema de la, gor de la gordurita, ¿no? De que no haces ejercicio. También hay que cuidarse y hay que dormir y ya no hay que ver tantas series. Ay, me lo estoy diciendo un consejo a mí mismo, pero eh, eh, ese es uno de, las, de los beneficios. Eh, somos privilegiados el poder trabajar desde casa o dentro de un estudio y no estar poniéndose en la, en la calle en estos momentos. Sí, totalmente. Bueno, pues te dejo para que continúes con tu. Gracias. Gracias. Pues sí. Bien, ¿quieres? Tenemos que 10 minutitos, 15, como para calcular un poco mis tips y el tema del dibujo y esas cosas. Sí, unos 10 minutitos. Sí, para que no se me aburran y, y me dejen solo hablando como un perico. No, no, y también ustedes, eh, los que nos están viendo, chicos, pues escriban más preguntas. Recuerden que tenemos una sorpresa al final del, del chat. Nuestros amigos, y les voy adelantando un poco, nuestros amigos de editorial Camite, con el cual trabajo muy a gusto portadas de Rick and Morty, chicas superpoderosas, y me verán haciendo cosas con ellos. Tenemos algo, algo increíble. Sí, así Bien. que no se despeguen. Bien, voy a hacerlo rápido. Estamos hablando de, de justamente seis paneles y recordarán que el número el uno me dice que Garfield, dirigiéndose al espectador en Medium, sus ojos están muy abiertos y están hablando con entusiasmo. Entonces yo voy a hacer un primer juego, ¿no? Pongo un cuadrito y voy a poner aquí a Garfield. Esto se llama Tomney. Y va a estar diciendo este. Entonces ahí estaba cuando esto se siente muy aburrido, chicos. Está muy paralelo, está en un cuadro. Mm -mm. Tengo que utilizar un tema de actor. ¿Qué es esto? Si ustedes me están viendo ahora en cámara, si yo hago esto, te digo: hey, tú, el de allá, ven para acá. Eso es más fuerte que diga, hey, tú, el de allá. Ven para acá, ¿entienden? O, oh, vas a ver, maldito, vamos a pelear a muerte con cuchillos. Y me regreso, ¡ey, maldito, vamos a pelear a muerte con cuchillos! ¿Entienden? ¿Cómo es mucho más fu fuerte? Esto se llama lenguaje no verbal. Este lenguaje no verbal es lo que hacen los mimos: tratar de entender a través de líneas de acción y, sobre todo, siluetas, cómo puedo dar la mejor interpretación del cómic. Tal vez a la primera no va a salir, por eso es importante empezar a tener estos thumbnails. Entonces, a mí no me agrada mucho, yo realmente lo que voy a hacer es que quiero tirar un cuadro largo donde aparezca el personaje, pero voy a utilizar un lenguaje cinematográfico y siempre las cosas de acción se manejan de forma inclinada, el famoso Dutch o plano holandés, es decir, inclinado. Yo quiero manejar al personaje inclinado y que además esté apuntando hacia el lector. Para justamente llamarle la atención decirle, hey tú, te voy a presentar algo, ponme atención, quiero tu atención aquí. Eso es lo que a mí se me ocurre, ¿va? Luego en, en el panel 2, Garfield ya está ahí, ya está en el escenario, entonces me voy a quedar con esta. Ajá, todo esto es necesario. Esto es la etapa que tal vez a algunos es aburrido, pero si yo no logro esto, crean lo que cuando ya termine todo mi trabajo no me va a servir, porque no tiene este ritmo, no, no trae esta composición, entonces llevo cuadro uno, en el cuadro dos me dice que quieren a, a Garfield, eh, platicando algo, este, diciendo hey, espera, falta algo, ¿no?, como otra vez, creo que hace falta algo, pero Garfield no es mucho de eso, ¿no?, casi no se lleva las cosas a la boca, entonces es un poco más serio, ¿no?, ya sabe, como un caballero con su brazo atrás y dice, mm, pero espere, creo que falta algo, ¿no?, y tal vez en el cuadro 2, estoy diagramando, estoy jugando con la diagramación. Aún todavía no veo nada de composición. Estoy tratando de resolver de manera rápida y de manera económica lo que va a pasar en este guión. Entonces acerca Odi, y seguramente Odi, siempre en tema de dirección, chicos, siempre, siempre, los personajes se presentan de izquierda a derecha. A menos que sea un manga, que siempre van de derecha a izquierda, pero tenemos una lógica de lectura. De izquierda a derecha. Esa lógica me dice: viene de cierto lado y va hacia cierto lado. Si él regresara, entonces lo tomamos de la derecha y va a la izquierda. Si ustedes ponen atención en las películas del Señor de los Anillos, se filma de izquierda a derecha porque salen de, 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 con los hobbits y se van hasta el ojo de Mordor, hasta la derecha. Cuando regresan, se filma de la derecha y se va a la izquierda. Otro donde lo podemos ver también es con la intro de los Simpsons. Recordarán. Nadie está en su casa. Está Homero en la planta nuclear, está Bart haciendo planas, está March y Maggie en las compras y está Lisa en el tema musical. De pronto llega la hora y todos tienen que regresar a su casa. Todos parten de derecha y llegan por izquierda para llegar al gap del sillón. Los reto a que lo chequen. Entonces, este, este tipo de direcciones nos ayuda. Entonces, como yo ya sé eso, definitivamente para mí, Odie tiene que entrar con su varita. Que se me hace un poco tosco pensar en una varita. Yo quisiera ponerle una ramita de árbol, ¿no? Porque una varita es esto. Mm, mejor voy a darle y voy a proponer esto. ¿Entienden las formas? Aquí hay un lenguaje, hay una historia. Tal vez esta ramita se cayó, tal vez es su ramita favorita, tal vez esta ramita tenga vida como tablón. ¿Recuerdan a Tablón de esta serie animada? Que, que nada más era tal cual el tablón y tenía ojos como pintados. Y ese personaje tenía vida para para su compañero, ¿no? Bueno, yo intento un poco eso, el, el pensar que no es una varita y le voy a proponer al editor que sea una ramita de un árbol. Él entra, Garfield le dice, ¡Hey, tú sal, largo de aquí! Yo no te quiero ver. Este, voy a hacer el otro panel donde me dice que eh, Garfield dice, permítanme un segundo con el dedo. Ahoritita vengo como si yo justamente lo hago en pantalla. Entonces, a Garfield lo voy a sacar de derecha a izquierda. Y lo voy a colocar aquí, y voy a colocar aquí el dedito. Le voy a decir, ahorita vengo. Entonces aquí ya llevo uno, dos, tres, cuatro paneles. Luego en el cinco, dice que el cuadro queda vacío. Ah, entonces estoy pensando que tengo que tener una escenografía para entender dónde están las cosas. Muy simple, únicamente para sentir el establishing. Ah, ok, ya la llevo. Son cinco. Y ahora seis. Me dice que llega. Con toda la comida, y él va a llegar otra vez de derecha, de izquierda, perdón, a derecha, y llega aquí con su comida, ¿no? Ahí está resuelto. Esta composición creo que me agrada. Veo en un plano grande a, al personaje para llamarme la atención. Tengo dos cuadritos simpáticos, pero ¿saben qué? No me gusta. Voy a hacer una propuesta. Otra vez, tiene que ser mucho con la experiencia y lo que a ti te gusta como narrador y como fan. Lo que voy a hacer es una propuesta donde sí me gusta este cuadro para que sea como una especie de presentador. Me gusta que señale al público y le diga, vamos a una aventura, a una historia. Pero voy a añadir un cuadro más. Creo que me gustaría darle como el mood de las tiras cómicas. No estoy inventando nada, pero estoy tomando recursos por el cual me contrataron. Recordarán que tengo que hacer algo Siempre como animación y siempre como tiras cómicas en el periódico. Entonces voy a crear 1, 2, 3, 4, 5. Voy a crear um, otro panel aquí. Voy a jugármela así. Quiero que pasen aquí las cosas. Quiero que aquí eh, entre Garfield. Quiero que aquí entre Odie. Aquí está Garfield. Luego Garfield se vaya. Aquí haya un espacio muerto y aquí que se alcance a asomar, que sea una sorpresa. Claro, eso es lo que quiero. Que esto sea sorpresa para ustedes, para el lector. Ese es el storytelling que necesito. Y luego aquí ya lo presento con toda la comidota. Bien, eso, lo, eso es lo que voy a hacer. Manos a la obra. Voy a irme muy rápido. Si esto no queda claro y no me gusta, tengo que volver a interactuar más, más y más y más cuadros, pero a este nivel. Ese nivel es el que necesitamos para poder entender el desglose y el comportamiento de mi cómic. Este me gusta porque guarda el comportamiento de lectura de izquierda a derecha. Está súper padre. Tiene un ritmo como de periódico. Va, sí lo tomo. Vamos a ponernos ahora la parte técnica. Yo aquí puedo crear lo que es una zona de save. Lo voy a poner en verde. Y esa zona de save yo la tengo calculadita, que es como por aquí. Si lo alcanzan a ver, se va a ver como unas líneas como punteadas. Me dice que ahí estoy tratando de hacer un corte. Lo que voy a hacer ahora es con la tecla Alt marcar, por ejemplo, aquí me gustaría que estuviera este panel. Luego, tal vez aquí voy a ponerlo justo a la mitad. Luego, aquí voy a crear todo que sea del mismo tamaño. Ahorita lo estoy haciendo a ojímetro para que ustedes lo puedan ver. Y en ese momento, si sí me gusta, y lo que voy a hacer es decirle píntalo. Luego, estoy haciendo ya mis paneles el limpio. Le digo que quiero que eso selecciones y que lo cortes a 10 puntos de distancia, que es más o menos lo que tengo acostumbrado para el corte. Y lo que va a hacer es delimitarlo. Y le digo control y X cortar. Eh, ya tengo mis paneles como lo había planeado en, en mis thumbnails. ¿Recordarán? Esto es lo que yo ya tenía planeado. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Esto ya lo tengo en limpio para poder yo trabajar. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5, 6, 7. Ahí fue cuando ya interpreté. Aunque el guión me decía que ocupaba 6, creo que no le pasa nada y es mucho más dinámico y se apega más al diario. Pero también voy a conservar el ápil del personaje, es decir, la identidad y la nomenclatura del personaje, y lo voy a hacer. El resultado, chicos, ya para poder terminar, como decía que esto era como una receta de cocina, ya vengo preparado y les voy a mostrar el primer panel. Ahí está. ¿Recuerdan? Te señalo a la cámara, te llamo la atención y te digo, entonces, ahí estaba, acabado de escapar de ser disparado por un cañón en el circo. Comido un delicioso bistec y estaba disfrutando de un paseo bajo las estrellas. Todo esto acomodado y pensando también, por supuesto, en todo el texto que va a tener. También es importante calar dónde va a ir el texto, seguramente. Luego, pero ahorita me voy a despreocupar un poco de eso y pensando en la composición gráfica. Recordarán el cuadro 2. Garfield ya está en cuadro. Dice que algo, algo, algo hace falta, perdón. En eso entra Odie. A mí me encanta, a mí me encanta Odie porque es un personaje que rompe la cuarta pared siempre. Siempre está viendo a cámara, siempre está invitando al lector a verlo. Siempre cuando hay un contacto físico, chicos, como estoy haciendo ahora a la cámara, es tratar de llamar la atención. Este personaje Odie, yo creo y tengo esa señal de que Odie sabe que es un cómic, sabe que él es un personaje animado. Es uno de los pocos personajes como como Rick en Rick and Morty que saben que están siendo animados. Entonces, por supuesto, en cada momento voltea a pasarse el chistoso ante el público y los demás dicen, este tipo está loco, ¿no? Es algo extraordinario de entenderlo. Y entonces Garfield dice, ahora vengo, aquí tengo que obviar que seguramente lo que hizo fue aventar a Odi hacia esa dirección. ¿Por qué? Porque recordarán, él llegó de izquierda a derecha y él sale de derecha a izquierda y seguramente aquí aventó a Odi. Siguiente cuadro, no hay nada. Porque él se acaba de ir. Aquí hay un ritmo. ¿Ven la magia que sucede justamente entre estos espacios? Aquí le vamos a dar el ritmo que yo quiera y entonces descubrir mi intención de storytelling. Se ve como que ahí viene algo de comida. Hey, ¿qué es esto? Esto es lo que quiero lograr. Eso no estaba en el guión. Yo tengo que proponer para de pronto, ¡pum! Aparece el pequeño gatito que va a echarse un refrigerio. Esto. Aún no está tinta, aún no están tan marcados los grises. Algo que a mí me encanta y que les voy a pasar ese tip: la manera, esto me costó mucho trabajo entender cada una de sus manchitas. Y yo lo que hago es en el personaje, hago esto antes. Y sobre eso, yo ya comienzo a chambear. Son cuatro líneas, cuatro manchitas, normalmente. Todo eso es para entender al, al personaje, chicos. Con esto, espero que les haya podido aportar algunas ideas, pero sobre todo el ánimo y la energía para que sigan adelante con su cómic. No necesitan actualmente de una editorial súper fuerte, que se fijen ustedes que esto estaría súper chido, porque es solamente un camino, pero la idea es que nosotros podemos crear cómics para contar historias, no para ser famosos, no para estar de moda, no para buscar likes, sino compartir historias, chicos. Van a ver a continuación, si me pueden el resultado final ya publicado. Entonces sí me compraron la idea. Ustedes lo vieron que el guion no decía eso y traté de aportar. Ahí vienen los espacios suficientes para para el diálogo. Ahí está la actitud, el movimiento y lo que obtenemos al final. Así que chicos, yo espero que ay, ah, aquí mi crédito, ¿verdad? Por ahí se debe se debe de ver. En este fue únicamente participé en un par de páginas para regresarlo a su mundo real, porque realmente lo que, lo que yo hago son estos cómics más gruesos. Hago 98 páginas. Tengo tres meses para poderlo hacer. Entonces, aquí un poco el tema de, del diseño gráfico, pero podrán ver eh, en todo momento eh, mi, mi trabajo en este tipo de, de cómics. Déjense, los, les muestro otro. Esto desafortunadamente pues, no, no llega a México y lo pueden comprar en algún, por, por línea o en alguna tienda de cómics americanas. Este, y aquí viene el tema de los créditos, ¿no? la, la firma famosa. Entonces espero que se esté alcanzando a ver. Y bueno, pues por mi parte es todo. Eh, espero sus preguntas y al final comentarles sobre algo que nos está ofreciendo Camite, al cual agradezco muchísimo. Y de antemano agradecerles a nuestros amigos que compartieron este like como Free Kim, que es una aplicación de localización de eventos y personas famosas dentro de este negocio, por supuesto Creatoons, que es mi estudio chiquitito que es un invento que tengo por ahí, a uh, Escuela Escena, mi alma madre por, su, por supuesto, supuesto, Alma Mater y Gaspacho Studio que también está muy al pendiente y a todos los que estuvieron y espero que no se hayan aburrido. Así que por mi parte es todo. Este, Diana, te escucho. No, pues eh, como lo dices, Antonio, primero que nada, pues gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que esto que has compartido con los chicos es oro pulido que les va a servir para inspirarse y para seguir creciendo. Y pues tenías una sorpresa, ¿no? Que querías comentarles. Entonces, igual... Sí, pongan atención al banner que va a pasar a continuación. Listo. Eh, pueden entrar a camite.com.mx y con el código CAMITE SENA 2020 que ya está activo pueden obtener cómics de una serie de títulos increíbles, no sé si ahí tengas la lista o quieres que yo la, la dé cuáles son válidos este, este código si quieres aquí yo lo aquí yo lo tengo, eh, son cómics que pueden ustedes adquirir al 30% de descuento que es Rick and Morty Hora de Aventura, Regular Show Over the Garden, Steven Universe Clarence, sí. Clarence perdón, Gumball Samurai Jack, está increíble eh, Super Secrets Crisis War y The Powerpool eh, sí. sí. Igual diseñamos una postalita, entonces en ah, los comentarios padre. nos pueden poner eh, quiero el descuento o así, y ya nosotros les compartimos la, la información para Aprove que vean aprovechalo. todos aprovechalo. los títulos. Aprovechen, sí, me da vale mucho, mucho la pena. Este tipo de descuentos luego no, no se ve y mucho menos en la línea de Cartoon. Así que espero que les guste esa sorpresa, el que puedan obtener en exclusiva en este live. Y bueno, no sé si tengamos preguntas o ya nos quedamos solos, Diana. Tenemos otras dos preguntas. Dice, ¿eh, ¿qué tan ligado crees que tiene que estar el estilo de dibujo con el género de la historia? Totalmente. Es, es como si fueras a caminar con una pata chueca, ¿no? Tienes que estar parejo. Si vas a hablar de un género de terror, tiene que haber muchos achurados, el manejo correcto de las luces. Si es un tema cómico, tienes que aprender a hacer gestos que sean irónicos si estás haciendo superiores, tienes que ser capaz de hacer un estilo de dibujos de cuerpos súper mamadísimos. Entonces, sí, por supuesto, tiene que ir mucho de la mano en la, en la relación narrativa, sobre todo. Y por último, Juan Barral les pregunta: ¿cuántos personajes es recomendable que estén en un cuadro? Bueno, hay veces que los editores, conozco a, a Dick Giordano, eh, que hace bastantes personajes, ha llegado a ser hasta 100 en una sola página. Pero visualmente es atascado. Yo recomiendo un máximo de tres. De tres. Ok. Pues nuevamente, Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Uh -huh. eh, y muchas gracias también a ustedes que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Recordarles que pues tenemos diversos cursos en línea. Pueden checarlos en nuestra página de escena.edu.mx. Y también hacer una mención especial. Eh, el próximo martes 26 vamos a tener otra evaluación de portafolios, entonces ya todos los que tengan sus piezas pueden subirlos en el link. Vamos a ir turnando entre Concept Art y Animación eh, 3D, entonces para que si ya lo tienen, lo suban. Bien, pues no se lo pierdan chicos, eh, siendo genial en esta actividad de quedarse en casa, trabajando sobre sus portafolios, sobre lo que más les gusta, dice espacio para todo, sean organizados. Si quieren seguirme por ahí, creo que aparecieron las redes sociales de, de, de Creatoons, de lo que nosotros hacemos realmente. Lo mismo que, que tenemos por ahí unos videitos medios, medios chistosones en YouTube. En fin, espero que les haya agradado y que les haya servido de algo. Por mi parte es todo. Diana, agradezco enormemente tu paciencia y a oh, Escena okay. por, la, por la invitación. Estoy muy a la orden. Gracias, un gusto. Y gracias a ustedes también, chicos. Nos vemos. Bye bye. Bye.